cargaba en mis brazos el día de ayer. Tan rápido, ya 15 años, no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí, como si jamás te me marchara. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más.
cierra la puerta, por favorcito. Ayúdale a mi hijo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Magali, la iglesia entera te da la bienvenida, mi niña, a ti y a toda tu familia, a todos los que te acompañan en esta celebración de Acción de Gracias. Que Dios te conceda todos los deseos de tu corazón y te ayude a enfrentar los desafíos de esta nueva etapa en tu vida. Oremos. Padre de amor y de misericordia, mira con bondad a estos hijos tuyos que, confiados en tus promesas, han venido ante tu altar a darte gracias. Concédeles por tu piedad el don de la paz, de la armonía y la prosperidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se pueden sentar un momentito para escuchar la palabra de Dios. Desde antes de comprarte en el seno materno te conozco. Desde antes de que nacieras, te consagré profeta para las naciones. Yo le contesté: pero Señor mío, yo no sé expresarme, porque apenas soy muy joven. El Señor me dijo: no digas que eres muy joven, pues irás a donde yo te envié. Y dirás lo que yo te mandé. No tengas miedo, porque yo estoy contigo para protegerte. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo soy el árbol de la vida y ustedes son las ramas. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida al árbol. Igual sucede con ustedes. No pueden dar fruto si no permanecen en mí. El que permanece en mí producirá mucho fruto, pues separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. El que no permanece en mí
es como una rama inútil que se seca, y las ramas secas se recogen y se echan al fuego. Si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Les he dicho esto para que sientan la misma alegría que yo y para que sean completamente felices. Palabra del Señor. Se pueden sentar un momentito. Primero quiero decirte, mi niña, que me da gusto que aquella reunión que tuve con tus papás hace ya tiempo, yo sé que no quisiera recordarlo, pero esa reunión que tuve con tus papitos acerca de esto, acerca de esta celebración. Y pues la verdad me da gusto que por la ayuda de las personas que te quieren, por la ayuda de los familiares, amigos, de tus papás, estemos aquí, mi niña, dándole gracias a Dios por ese sueño que tus papitos tenían hace ya casi un año, de que se hiciera esto, de que tuvieras tu celebración, y pues ya ves, aquí estamos, gracias a Dios. Escuchamos en las lecturas, solamente un breve mensaje sobre las lecturas. Cristo compara nuestra alma, Cristo compara nuestro ser como un arbolito, como un arbolito que debe dar fruto. Y quisiéramos que ese arbolito diera fruto. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo cuidamos a un arbolito para que dé fruto? Yo empiezo primero. Let me ask you this, guys, especially those who are bilingual. What does a tree need to grow and bear fruit? Let me start. Water, okay? Agua, necesita agua. What else? What does a tree need to grow and bear fruit? So I started water. What else? $100? I'll give you $100 if you participate. ¿Cómo? Muy bien. Fíjese, dos cosas principales. El agua, que para nosotros, no solamente para los arbolitos, para los seres humanos, el agua es súper importante porque es el agua, el agua es vida, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y dijo algo muy importante que a veces se nos olvida. Dice Jesús que Él es la luz del mundo. ¿Qué necesita un arbolito para crecer? Luz solar, sunlight. That's what she said. And that's really important. ¿Por qué? Porque Jesús dice, I am the light of the world. Yo soy la luz del mundo. Entonces, para que un arbolito crezca, una plantita crezca, y si el alma, dice Jesús, es como ese arbolito que crece, entonces necesitamos la luz solar. Y esa luz la representa nuestro Señor espiritualmente hablando. ¿Qué más necesitamos? So we have water, we have sunlight. What else do we need for that little tree to grow and bear lots and lots of fruit? ¿Qué más necesitamos? On this side? Ya dijimos sol, ya dijimos agua. What about fertilizer? Abono. También necesitamos de repente abono. Aquellos que son, those of you who know anything about farming, what do we use? Fertilizer, right? Necesitamos abono. ¿Para qué? Para que esa plantita, para que ese arbolito crezca. Para los seres humanos, espiritualmente hablando, ese abono, mis hijos, es la oración. ¿No le ha pasado que de repente nada le sale bien? ¿No ha tenido esas rachitas en su vida, esos momentos en su vida en donde de repente hace una cosa, hace otra, quiere estar bien, y nada le sale bien? ¿Sabe por qué nada le sale bien? Ahí hay que preguntarse, ¿cuánto abono, cuánta agüita, cuánta luz le estoy dando a mi alma, a mi corazón, a mi espíritu? ¿Qué tan cerca estoy de Dios? Porque recuerde lo que dice Jesús, esa rama que no da fruto,
es porque no está completamente unida al árbol, al tronco. Y entonces Cristo es nuestro tronco y nosotros las ramitas. Tres bendiciones, escuche lo que dice, tres bendiciones inmediatas para aquella ramita que permanece unida al árbol. Dice, producirán mucho fruto, permanecerá su amor con ellos. Y tercero, serán verdaderamente felices. Es lo que anda buscando el ser humano. Esas tres cosas, producir el amor. Y dice que serán verdaderamente felices. ¿Sabe cuál es el problema del ser humano? Que anda buscando la felicidad en otros lados, en otras cosas, en el mundo, cuando sabemos que la felicidad está verdaderamente en nuestro Señor. Ahora, tres cosas negativas. ¿Qué le va a pasar a esa rama que no produce fruto? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué le va a pasar? Se va a secar. ¿Sí? Esa resequedad que a veces sentimos espiritualmente es porque nos estamos desprendiendo del tronco, mis hijos. ¿Sí? ¿Y qué le pasa a la rama seca? Dice Jesús. ¿Qué le pasa a una rama que está seca? Dice que se echa al fuego. Se echa al fuego. ¿Y qué pasa en el fuego? Se quema. ¿Sí? Y dice Jesús que si no permanecemos en él como tronco, mis hijos, tarde o temprano vamos a ser como esas ramitas. Mira, Magali, lo que dice el profeta Jeremías. Dice, Dios te dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo para protegerte. Be not afraid. Yo estoy contigo para protegerte. En la primera carta del apóstol San Juan, en la segunda lectura, escucha lo que dice. Hermanos, tanto nos amó Dios Padre que envió a su Hijo al mundo para dar la vida por nosotros. ¿Sí? Hace rato que hacía referencia a tus papitos, mija. No tengas la mayor duda, no tengas duda de que en estos momentos tus papás desde arriba están participando de lo que estamos haciendo aquí. No tengas duda, porque es lo que nos recuerda el profeta, el apóstol San Juan, ¿sí? Que tanto amó Dios a la humanidad, al ser humano, que envió a su Hijo, ¿para qué, mi niña? Para abrirnos las puertas del cielo, ¿sí? Y yo sé que todavía es muy poco el tiempo, ¿verdad? Pero que esa sea la esperanza tuya, que esa sea tu esperanza, mi niña. Saber que tus papás están bien, saber que tus papás están bien y que desde donde están, están participando, mi niña, de lo que estamos haciendo ahorita. Te voy a pedir, Magali, que te pongas de pie junto con tu padrino. Pase al frente a mí. Querida Magali, cuando eras pequeñita, tus papás y tu padrino te trajeron a las aguas del bautismo para ser iniciada en la vida nueva de nuestro Salvador Jesucristo. En aquel momento, como eras muy pequeñita, ellos hicieron una profesión de fe en tu favor y en tu nombre, y es esa misma fe la que ahora te trae ante este altar. La Iglesia ahora te pide a ti misma renovar aquel compromiso de fe por tu propia voluntad. Te pregunto, Magali, ¿renuncias al pecado para que puedas vivir en la libertad de ser hija de Dios? ¿Renuncias a las seducciones del mal para que el pecado no te esclavice? ¿Renuncias a Satanás, padre y autor del pecado? Te pregunto, mija, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de mamita María, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe, Magali, y esta es la fe de la Iglesia
que nos gloriamos de profesar, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Padre de bondad, Magali se consagra hoy a ti y siempre. Te consagra su juventud y te pide que guíe sus pasos, sus acciones, sus pensamientos. Concédele, Padre, la sabiduría y la gracia de comprender tus mandamientos para que siempre camine por el sendero de tu luz. Que tu amor y tu poder, Padre, la acompañen siempre a lo largo de su vida, para que cuando llegue el final de los tiempos pueda ella salir al encuentro de tu Hijo Jesucristo en compañía de todos los santos, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a traer la agüita bendita. Le pido por favor a los que traen la Biblia, los que traen el rosario, la medallita, el anillo, que pasen al frente para bendecirlos, por favor. Sí, ahorita le echamos ahorita. ¿Trajeron ramo también? Que pasen con el ramo también. De este lado, mi niño. Bendice, amado Padre, estos signos y prendas sacramentales que Magali hoy recibe como muestras de cariño y afecto. Que sean fuente de alegría para ella en este peregrinar hacia ti y que sirvan también, Padre, como un recordatorio del gran amor que tú le tienes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La sonrisa que deleita mi jardín, llena de amor, radiante y especial. A ver, de tu mamita. Mi princesa, mi niña, mi bebé, te dedico esta canción y le pido al Señor que te guarde, te bendiga y que su presencia siempre te acompañe a donde vayas, mi princesa. Hermosa mujer, rodeada de promesas y de fe, apartada desde el vientre para Dios, fuerte y valiente, camina sin temor. A la meta llegarás, Dios va al frente y nada te faltará. Mis oraciones y mi amor siempre estarán. Recuerda esto hoy, papi siempre te amará. Mi princesa, mi niña, mi bebé, te dedico esta canción y le pido al Señor que te guarde, te bendiga y que su presencia siempre te acompañe donde vayas. Tómate de la mano de Dios, nunca, nunca te abandonará. Oh, oh, oh. Tómate la mano de Dios, nunca, nunca te abandonará, mi princesa, mi niña, mi bebé, te dedico esta canción y le pido al Señor que te guarde. Dios amoroso, tú creaste a todos los pueblos de la tierra y a cada uno nos conoces por nombre. Te damos gracias, Padre, por Magali, quien hoy celebra sus 15 años. Bendícela con tu amor y tu amistad para que pueda crecer en sabiduría, conocimiento y gracia, amándote siempre a ti, a sus seres queridos y siendo fiel a tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Damos un fuerte aplauso a Magali, por favor. Felicidades.
Ahora sí, padrino, ya se puede ir a sentar. Bueno, no a sentar, nos ponemos de pie, por favor. Hermanos y hermanas, oremos al dueño de la vida. Oremos a Papito Dios, el dueño de la juventud, y pidámosle con el corazón lleno de confianza que escuche y reciba nuestras plegarias por Magali y por todos sus seres queridos. Oremos por ella, para que en los momentos difíciles de su vida se acerque a la iglesia a buscar la sabiduría de Dios. Roguemos al Señor. Oremos para que siempre haya amor, respeto y cariño entre ella y su familia. Roguemos al Señor. Oremos para que Magali nunca se aleje del alimento que da la vida eterna, del cuerpo y la sangre de Cristo. Roguemos al Señor. Oremos por los amigos de Magali, especialmente por sus chambelanes y sus acompañantes, para que tengan siempre el valor de demostrar su fe ante el mundo. Roguemos al Señor. Oremos por el eterno descanso de sus papás, de Macario y de Matilde. Que brille para ellos la luz perpetua. Roguemos al Señor. Oremos también por todos nosotros aquí reunidos para acompañar a Magali en esta celebración de Acción de Gracias, para que crezca en nosotros la esperanza de la vida eterna. Roguemos al Señor. Dios y Padre nuestro, mira con bondad las súplicas de tus hijos que, llenos de fe y confianza, han venido hasta tu altar a darte gracias. Tú que eres amoroso y misericordioso, concédeles, Padre, siempre los deseos de su corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Se pueden sentar un momentito. A la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros muchos pecados, Señor, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludito de paz. Mis queridos hermanos y hermanas, este es Cristo, este es Cristo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da la vida eterna. Dichosos y felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo de Cristo, me lleva la vida eterna. Los que gusten pasar a comulgar, vamos a hacer una línea solamente. Vamos a empezar de este lado y después de este lado. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, mi niño. Dios te bendiga siempre, mi niño. Cuerpo de Cristo. Dios te bendiga siempre, mi chico. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, mi niño. Cuerpo de Cristo. Dios te bendiga siempre, mi niño. Cuerpo de Cristo. Dios te bendiga siempre, mi niño. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo.
cuerpo de Cristo. Bendiciones, mi niña hermosa. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Que esta liturgia santa que hemos celebrado, Padre, en acción de gracias por Magali, por sus 15 años, nos ayude a permanecer unidos a tu Hijo y anhelar siempre el alimento que nos da la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero pedirle de favor a la personita que traiga el ramo, que pase a hacerle la entrega del ramo a Magali, para que pueda entregarle consagrarse a Mamita María. Se pueden sentar un momentito, por favor. Magali, esto es lo que hubieran dicho tus papis si estuvieran aquí contigo físicamente. Yo sé que lo están espiritualmente. Señor, hace 15 años enviaste una pequeña flor a esta familia y le pusieron por nombre Magali. Hasta el día de hoy ha sido una hermosa bendición, llenando sus días de amor y de alegría. Te damos gracias por ella y por el privilegio que le diste a tu hijo Macario y a tu hija Matilde de ser sus padres. Hoy, al cumplir sus 15 años, la encomendamos nuevamente en tus manos. Cuando sonría, tómalo como una alabanza para ti. Cuando llore, que sean tus manos las que sequen sus lágrimas. Cuando esté en necesidad de sabiduría, ilumínala con tu santa palabra. Permite, Señor, que Magali se forme como una mujer íntegra, una mujer de fe, dedicada a adorarte con toda su alma, con todo su corazón y con toda su mente. Que tu mano, oh Dios, esté sobre ella hoy y siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Magali, el Señor te bendiga y te guarde.
El Señor haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor vuelva su mirada a ti y te conceda siempre la paz. Y a todos ustedes que han acompañado hoy con devoción a Magali en esta celebración de Acción de Gracias, el Señor les conceda la alegría del Espíritu Santo y los bienes de su reino. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Vamos a darle un último aplauso. Bueno, de aquí, así. A Magali. Que Dios me la bendiga. La celebración ha terminado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos la pasen muy bien. Gracias. Santos, Virgen digna de veneración, eres madre de la esperanza, vaso de insigne devoción. Santa María, ruega por nosotros, defiéndenos siempre de nuestros enemigos. Santa María, ruega por nosotros, abrázanos a todos, tus fieles hijos. Santos, Virgen digna de veneración.